La inspección ambiental ha proferido una sanción de 10 salarios mínimos en contra suya por infracción a las normas de protección y cuidado de los animales y específicamente, supuestamente, por tenencia irresponsable y maltrato animal. ¿Usted está en desacuerdo con esta sanción y quiere hacer algunas precisiones al respecto? ¿Qué es lo que no está de acuerdo? Sí, no estoy de acuerdo porque todo lo que se publicó en redes sociales es totalmente falso y lo que se está diciendo es totalmente falso. O sea, tomaron una foto de los perritos y estaban solos en el apartamento en el momento en que el perrito se cayó del séptimo piso. No solamente fue un accidente. Los perros tenían malla, empezando, eso fue el 25 de diciembre del año pasado, ¿sí? Hasta ahorita está saliendo ese proceso, no sé, no estoy enterada, no estaba enterada, hasta ayer me pudieron comunicar, ni siquiera al dueño del apartamento le han hablado. En el balcón había una malla y los perritos, la perrita, la mamá de los perritos fueron rescatados de la calle. Había un perrito más grande que también lo recogimos. La policía del municipio del Valle de San Juan son testigos de que los abandonaron a la calle y los regalaron y yo adopté un perrito de esos. Entonces los perritos iban a ser regalados, son más o menos face poodle, todos iban a ser regalados. Ahí informan que los perros quedaron abandonados 4 días, es totalmente falso. Mi hija y yo nos encontramos en el municipio de Rovira, mi yerno estaba a cargo de los perritos y él llegaba, les daba comida en la noche, los entraba, en el día los dejaba en el balcón con agua y comida. Obviamente cuando toman la foto pues se ve la cobija de los perritos, lo que ellos tienen ahí todo desordenado, pero eso fue el 24 de diciembre a las 11 de la noche que él salió y regresó al otro día a las 10 de la mañana. Eso fue lo que ocurrió, fue un accidente, desafortunadamente fue un accidente muy horrible, mejor dicho, pero no fue, ni nunca he maltratado a un perro en mi vida, ni mucho menos no darles de comer como se informa ahí. Sí, Geraldine, entiendo que fueron 4 perritos y un felino los que, según dice la inspección ambiental, dentro de la denuncia que le hicieron a ellos, que fueron dejados solitos durante estos días, ¿es así? Sí. Ahí estaban 2 perros grandes, la mamá de los perritos y 4 perritos más y un gatico. Eran 7 perros en total, pero ya habíamos regalado 3. Todos los perros estaban, es más, perdón, acá, nosotros unos días antes del 24 de diciembre, yo envié a mi hija porque precisamente íbamos a viajar y el apartamento pues es muy pequeño para tener tantos perros. Envié a mi hija a la Fundación Capa. Le pagué taxi, envié a mi hija con mi hijo a que los llevaran, a que los recibieran, porque pues nosotros no los podíamos tener tantos en el apartamento y íbamos a viajar. ¿Qué hizo la Fundación Capa? Los devolvieron. Dijeron que ellos no tenían cómo tener a los perros allá. Supuestamente el 25 de diciembre llega una persona, una chica llamada, bueno, ahí en las fotos aparece el nombre de ella, que es de la Fundación y que rescata a los animales. Eso es totalmente falso. Allá no llegaron a rescatar a nadie porque cuando llegaron se encontraba mi yerno y él regaló los perritos dentro del conjunto. Ellos fueron y tomaron una foto y dijeron que habían rescatado a la mamá de los perritos. Ella se encontraba, pues estaba en parto, mi hija la mandó a peluquear para el reguero de perros, todo. Ella la mandó a una peluquería antes de eso. Y a la perrita sí, no se la llevaron, la perrita la tenemos todavía nosotros. Entonces yo digo, ¿dónde está el rescate que ellos hicieron? Porque ellos hablan de rescate, ahí hay fotos, hay evidencia. La señora, la que tomó la foto, fue la vecina de la Torre 3. Mi vecina tomó la foto, ella debería tener evidencia de los 4 días que ella dice que quedaron abandonados. Mira, eso no existe, esa evidencia no existe porque eso es falso. La señora Nancy, del apartamento 101 Torre 2, autorizó el ingreso a las personas al conjunto para que pudieran mirar, pero mi yerno ya se encontraba allá. O sea, los perritos nunca los encontraron abandonados y nunca hubo toda la información que dice ahí. Pusieron, o sea, están poniendo mi integridad, la de mis hijos. Yo me encuentro por fuera del país y a mí ahorita en este momento me toca viajar a ir a sacar a mis hijos de donde están viviendo porque yo ya tengo miedo de lo que pueda pasar por esa información falsa que se está dando, porque es totalmente falsa todo lo que se está diciendo.
Señora Geraldine, quiero preguntarle, dice la inspección ambiental que usted nunca se presentó, pero usted lo que me informa es que nunca la localizaron, que nunca la notificaron de nada. Exactamente, yo el 26, mi yerno llegó el 25, que fue el día del accidente, a las 10 de la mañana él ya estaba allá. Pues eso es un conjunto residencial, ellos tienen cámaras en todo lado, en el ascensor. Ahí tienen videos donde él entra, sale, todos los días anteriores. Yo llegué el 26 de diciembre en la mañana. Yo me presenté, yo llamé a la chica, es más, yo llamé a la persona que supuestamente rescató a los perros, y ella dice que ya los, o sea, toda la información que se dice ahí es falso. Yo la denuncié, yo dije que a la señora Nancy y a la vecina mía con el esposo Víctor, bueno, el esposo, el vecino, el señor Gregorio, a mí me pasa, el señor Gregorio es de convivencia. A mí me mandaron los audios donde ella dice, una señora que no tiene nada que ver ni con bloque, ni con apartamento, ni nada, que dice tiene mala fama en el conjunto, de que es problemática, que a toda hora es hacer huelga, que toda hora es, no tiene vida personal. Ella autoriza que hay que, porque los perritos están abandonados por la noche. Si mi yerno llegó a las 10 de la mañana, es que yo no entiendo nada de lo que pasó. Había, no tenía la posibilidad de usted de no sé, llevar las mascotas a una guardería o que alguien se los cuidara durante estos 3 días para que no quedaran pues en esos tiempos solitos mientras iba su yerno a darles la comida y a sacarlos, porque la denuncia dice que los perros estuvieron ahí los 3 días y que los vecinos denunciaron porque se molestaron por los malos olores. Y pues la presencia supuestamente de heces fecales y de orina en el apartamento de ustedes. No, es que nosotros, primero, como te digo, los enviamos acá para no los recibir. Segundo, los perros no quedaron solos porque mi yerno estaba viviendo en el apartamento. O sea, él solamente salió el 24 de diciembre hacia el municipio de nosotros. Estábamos a las 11 de la noche. O sea, no había necesidad de dejar a nadie cuidándolos porque él se quedó allá viviendo. Y los olores y el popó era ese mismo anoche. O sea, no era de 4 días, porque en la foto se puede ver. Si fuera 4 días hubiera estado eso terrible. Y el perrito desafortunadamente no se tiró, como dicen ahí, que por comida. Era el perro más grande. Tenía hasta malla. El balcón tiene malla. En las fotos podemos ver que el balcón tiene malla. El perrito más grande la había rasgado. Y pues un perrito se salió por ahí. Eso fue un accidente. Geraldine, pero ¿qué pasó con las mascotas después de este incidente? Mi yerno, él fue el que las regaló a personas del conjunto. Y la mascota, la mamá de los perritos, la perrita, no la... O sea, hablan de rescate y yo la tengo todavía. Y el perrito grande se lo llevó una persona porque tomaron la foto, también lo regaló mi yerno. O sea, él fue el que lo... Y todos los perritos estaban regalados. Es más, esos perros se pueden vender. Y yo nunca pensé en venderlos, jamás. Todas las personas que conocen la información de lo que pasó, venía gente de Bogotá a llevárselo, porque eran perritos que estaban regalados. La inspectora ambiental y ecológica Gloria Restrepo Romero, pues, resolvió a usted imponerle, como le decía hace un rato, una medida policiva, una medida correctiva, y se establece que son como mínimo 10 salarios mensuales legales vigentes que usted deberá pagar a favor del municipio sin descuento alguno y en forma inmediata, dice la resolución. ¿Qué va a hacer? No, pues voy a denunciar, voy a ir a Colombia y voy a mirar qué puedo solucionar, porque me parece terrible ir a pagar por algo que yo no debo de pagar. O sea, como vuelvo y repito, lo que ocurrió fue un accidente y todo eso que dicen y toda esa información es falsa. Entonces yo no tengo por qué pagar algo por lo que no soy culpable. Para eso está la ley, supuestamente, ¿no? Para averiguar y para todo eso, para que a mí me puedan poner una sanción como esa, tienen que tener pruebas suficientes para lo que están diciendo. Y pues hay más pruebas de lo que yo digo que lo que ellos dicen. En resumen, usted dice que no es ninguna maltratadora, que no, lo ocurrido no es por, digamos, un descuido generalizado con las mascotas, sino que fue un accidente, ¿le entendí? Exacto. Yo nunca en mi vida
he maltratado a un animal, nunca en mi vida, menos aguantar. Para mí tener tantos perritos era tener muchos hijos y yo no podía, más por eso los regalé. Faltaba muy poco para regalarlos, faltaban días, porque las personas que venían, ya habíamos regalado tres, sino que estábamos pequeñitos. Y pues ocurrió un accidente desafortunadamente horrible. Para mí, para mis hijos, eso fue muy horrible. Pero peor la gente como nos trataba por redes sociales, personas que ojalá se tiren del séptimo piso, que ojalá se mueran. O sea, eso en este momento yo me siento mal con mis hijos, con ganas de salir corriendo, ir a rescatarlos, porque ellos se encuentran en este momento en el apartamento y entonces, ¿qué va a ser de la vida de ellos si nos están tratando como personas maltratadoras de animales, como seres humanos inservibles, basura? Nos han dicho de todo por redes sociales. Entonces, yo pensé que eso había quedado ahí, yo llamé a la muchacha, yo fui al apartamento de la señora que divulgó toda la información, ella negó rotundamente. Yo fui, busqué videos, pero pues yo tuve que salir del país en diciembre, en enero, principios de enero. Yo pensé que eso había quedado ahí, quedé más tranquila, pero miren, esto no quedó ahí, esto sigue y esto es público. Y eso dijeron en las fotos, dicen la dirección, el apartamento, exactamente todo. O sea, la persona que quiera puede ir a atentar contra la vida de mis hijos o contra la vida mía, porque todo lo divulgaron, o sea, ni siquiera esperaron a que yo diera. Y yo estoy dispuesta a dar la cara siempre, por eso en este momento estoy en esta cita con ustedes, precisamente por lo mismo, por dar la cara. Yo estoy dispuesta a que tenga que pasar lo que tenga que pasar, y si debo ser castigada por algún error de verdad, estoy dispuesta a asumirlo. Pues señora Jessica Geraldine Riveros Morales, no sé si usted quiera hacer alguna acotación más. Le agradecemos pues esta participación esta mañana en Golpes de Opinión, en Ecos del Conveima. No, pues la verdad, lo único que yo puedo decir es que todo lo que se está difundiendo es falso, que estoy dispuesta a ir a dar la cara, que jamás en mi vida he maltratado a un animal. Es más, lo que yo creo que estaba haciendo es muy diferente a maltrato animal. Acaban de escuchar lo que yo acabo de escuchar ahorita de la congresista, eso sí me parece maltrato animal. Pero entonces lo que yo estaba haciendo era tener unos perritos. Es más, la perrita todavía está conmigo. Puedo mostrarles fotos, puedo mostrarles evidencia. Y si yo fuera maltratadora de animales, los hubiera dejado, los rescaté de la calle, que es tan diferente. La policía del Valle de San Juan está testigo que una señora abandonó unos perros en la calle. Yo fui, rescaté tres y regalé dos y me quedé con uno. Entonces, si yo fuera una persona maltratadora de animal, jamás en la vida hubiera hecho eso. Pues señora Geraldine, esperemos que pueda hacer las aclaraciones correspondientes para que usted quede tranquila ante la inspección ambiental ecológica de la alcaldía de Ibagué, de la Secretaría de Gobierno. Seguramente es lo que usted entiendo que va a hacer. Muchísimas gracias por acompañarnos, sí. Le reitero y esperamos, pues si usted bien lo tiene, que nos cuente sobre el desarrollo de este acontecimiento posteriormente. Son las 8:33 de la mañana de este martes 9 de mayo de 2023 y hasta aquí Golpes de Opinión. Los temas que le interesan a Colombia.